Hola gente de la comunidad, sean bienvenidos a este canal, el cual se les invita a darle una suscripción, es gratuita, para que disfruten todo este tipo de contenidos. Hoy vamos a intentar liberar un teléfono marca Motorola. El modelo es el Moto E6, es de compañía Metro PCs de Estados Unidos, proviene. Y la idea es ponerle otro chip o SIM de otro operador, como este, ya que este teléfono actualmente se encuentra en México. Lo que vamos a hacer, vamos a intentar liberarlo de forma gratuita para que lo puedan usar con cualquier chip o SIM como este. Bueno, lo que tenemos que hacer primero, les recomiendo, se tienen que conectarse a una red Wi-Fi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen. Y vamos a intentar la liberación de forma gratuita a través de la aplicación. Para esto vamos a desplazar hacia arriba, bajamos hasta abajo y vamos a ubicar esta aplicación. En algunos teléfonos se encuentra dentro de alguna aplicación que contiene más aplicaciones adentro. Este método lo pueden intentar para cualquier teléfono de compañía Metro PCS o compañía de T-Mobile. Bueno, una vez que ubicamos la aplicación de Unlock, en algunos teléfonos se llama la aplicación Unlock de Unlock Device, es decir, desbloqueo del dispositivo. Y vamos a entrar, por ejemplo, en esta que solamente se llama Unlock. Entramos. Si les pide los permisos, se los van a otorgar. Y le damos aquí en continuar y vamos a ver los resultados. Le damos aquí en permanente, es decir, que lo desbloquee de forma permanente. Y vamos a ver. En este caso, el desbloqueo ha sido fallado, no fue exitoso. Dice que este dispositivo aún no es elegible para una desbloqueada o liberación, ya que en ocasiones en Estados Unidos todas se encuentran bajo contrato o bajo ciertas normas de criterios de condiciones, entonces por eso no arroja la liberación. Si su teléfono está 100% pagado, si su teléfono no está bajo un contrato, no tiene ninguna deuda ni tampoco ningún reporte de robo o extravio en los Estados Unidos, entonces hay que esperar y con el tiempo darán la liberación en automático. Creo que son 3 meses. Pero las personas que quieran liberar a la de ya su teléfono pueden pagar un servidor por internet para que lo libere. Obviamente es bajo con un precio, un costo. El costo anda más o menos como en 860 pesos por liberar a través de la aplicación este teléfono, este modelo, cada teléfono, obviamente cambia su precio. Bueno gente, esperemos que a ustedes sí les haya funcionado esta liberación, pero intentarlo, recuerden, no pierden nada. Hay que intentarle y ojalá y a ustedes les funcione. Bueno gente, nos vemos y hasta el próximo video.